Una boda muy conveniente, escribió Salvador García Soto en el periódico El Universal. Como si se tratara más de un anuncio político que de una decisión de vida personal. Ayer Claudia Sheinbaum hizo pública en una entrevista radiofónica en un programa de espectáculos su decisión de contraer matrimonio con su actual pareja sentimental. Como parte de su ya abierta campaña por la presidencia, en la que recorre e inunda el país con propaganda con su nombre e imagen, Sheinbaum acudió a un programa de espectáculos y sin que la conductora se lo preguntara, soltó en algún momento de la plática: nos vamos a casar, ya lo decidimos, los dos lo decidimos. El anuncio público sobre su vida sentimental y su próximo matrimonio ocurrió el mismo día en el que declaró por primera vez, de manera directa y abierta, que sí quiere ser presidenta de México. La decisión que ayer tomó la corcholata favorita de López Obrador de meter su vida privada y personal a su campaña por la presidencia no es algo nuevo ni exclusivo de ella. Exactamente lo mismo que ahora hace la morenista, lo hizo Peña Nieto en 2010. El anuncio de Sheinbaum es una estrategia política en favor de su campaña presidencial. Y no es ni la primera, ni será la última ocasión en que, en aras de un proyecto político, algún personaje público tome la decisión de casarse. De casarse porque le conviene y le ayuda a su imagen pública. Robert Greene, en su libro El arte de la seducción, afirma que cualquier ser humano, pero sobre todo los políticos, no lucen ni atraen tanto solos como con una pareja. Así que si París bien vale una misa, una presidencia bien vale una boda. La única duda es, ¿y qué le importa más a Sheinbaum? ¿La boda o la presidencia? Solo ella y Dios lo pueden saber. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Proyección Política. Qué gusto me da saludarlos. Sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan hoy, que gracias a Dios ya es jueves, empieza a oler a viernes, pero sea el día que sea, siempre es un gusto, por supuesto, saludarlos. Y en esta ocasión, a nombre de mi querido amigo David Mendívil, quien anda por ahí una vez más buscando la vida en algún otro lugar, pero bueno, ya lo tendremos por aquí el próximo lunes, primeramente Dios. Y como en estas ocasiones, para mí es un gusto grande y verdadero saludar a mi estimadísimo amigo Jorge Mendívil. Jorge, qué gusto saludarte otra vez. Don Jorge. Don Jorge, bueno, ahora a lo mejor sí queda el don. Muy buenas tardes, mi estimado amigo Juan Lorenzo Cimental, amigos y amigas de Proyección Política, que nos acompañan a través de Canal 12 Durango, la página de Facebook Proyección Política y Proyección Política DGO en YouTube. El don, como que, digo, mi abuelito, Jorge Mario Mendívil Herrera, le decían don Jorge. Así es. Entonces, como que cuando escucho al don Jorge, pues digo, no me queda a mí, ¿verdad? Pero bueno, pues, si es un adjetivo que se va impuesto hacia mí, pues no hay ningún problema. Con todo el gusto de estarlos saludando. Nada más comentando rápidamente, y porque no lo tenemos en el guión, lo que nos menciona en la introducción Juan Lorenzo de Claudia Sheinbaum haciendo labores por su imagen, que digo, evidentemente el contraer matrimonio siendo aspirante a la presidencia de la República es un acto de imagen. Ojalá que fuese de amor puro y verdadero, pero dado el contexto de la situación y el recuento de lo que sucedió con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en el 2010, pues parece bastante evidente. De las cuatro, entre comillas, corcholatas, tenemos por un lado a Claudia Sheinbaum con su anuncio de matrimonio,
a Marcelo Ebrard haciendo trabajos diplomáticos en el Mundial de Qatar, relacionándose mucho con la gente. Adán Augusto López, detrás de la marcha que está próxima a realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado tenemos a Ricardo Monreal, que para la bancada morenista ya está volviendo a sentir ese contraste de opiniones. Me parece que por cómo se van viendo las cosas, el anuncio de matrimonio de Claudia Sheinbaum y el apoyo directo de Adán Augusto López en la marcha del presidente, parece que ellos dos van siendo como que los favoritos o los que más peso pudiesen llegar a ganar para ser presidenciables. Pues mira, mi querido Jorge, yo no sé, digo, no sé yo exactamente si entre la actual pareja de Claudia Sheinbaum, que incluso déjenme decirles que es un antiguo novio que ella tuvo, no sé si en secundaria o en prepa en algún momento, algún novio de la juventud, que se volvieron a reencontrar, y vaya, pues esta historia de amor tenía que ser. Luego de repente, vaya, nos enteramos de que qué cosas tan bonitas pasan en la vida de los personajes públicos, que también son personas, y yo no me meto con la cuestión de que Claudia Sheinbaum se vaya a casar y se amen y se reencontraron, y es una historia que va a terminar con un final feliz. Ahí es la vida personal de cada cual. Pero que ella misma haya llamado a un programa de espectáculos en la W, ahí fue donde ella hizo esta llamada, y sin que nadie le haya preguntado nada, y ahora ella lo presenta, e incluso periódicos de corte nacional lo presentan como nota importante. Por ejemplo, La Razón de México tituló su nota principal de portada algo así, que el mismo día que Claudia Sheinbaum se lanza y se destapa, ahora sí ella misma a la presidencia, destapa también su boda. Periódicos como Reforma, El Universal y otros decían, Claudia Sheinbaum destapa al candidato al consorte, próximo primer consorte, y así. Y cada cual se casa y es feliz como Dios le da a entender y la vida le da la posibilidad. Pero sí, hay una fuerte sospecha, yo no voy a decir certeza porque yo no conozco a Claudia Sheinbaum personalmente, de que no es más que parte de una campaña. No el hecho de que se case, sino la manera en que lo hizo público. Así de sencillo. Ahora hay que recordar, sí, Enrique Peña Nieto se le diseñó una historia de amor tipo telenovela del Canal de las Estrellas, junto con Angélica Rivera, y esa boda terminó una vez que terminó la presidencia y todos felices. Hay que recordar que Vicente Fox también se casa con Martita Sahagún, y aquella famosa historia del beso en el Vaticano, y que mucha gente, yo conozco gente de aquellos tiempos, que vieron en aquello un gesto tan humano, tan tierno y tan bonito de Vicente Fox, que mira, le dio un beso a Martita, y Martita ahora es su esposa, y bueno, todo este tipo de cuestiones, y no estoy en contra de la vida personal de cada cual, pero cuando se hace la ostentación de la vida privada en lo público para ganar adeptos, ahí sí, mi querido Jorge, pensamos igual, ahí sí de plano. Pero bueno, hay que desearles que sean felices. A mí se me hizo muy bonito el gesto y pues yo les deseo lo mejor. Pero vámonos rápido, mira, este tema, mi querido Jorge, es delicado y es de esas noticias que esperábamos no volver a escuchar. En pleno siglo XXI, año 2022, nos enteramos que el sarampión puede ser una enfermedad, grave enfermedad, sobre todo cuando se carece de vacunas, del esquema completo de vacunación a cierta edad en la infancia, puede incluso llegar a ser mortal, y resulta que hoy se nos dice, así se da a conocer, podría ahora desatarse, no una pandemia tal vez, pero sí un brote muy importante de sarampión. Es una enfermedad que había salido casi totalmente del léxico popular, claro, que gracias al esquema de vacunación que se le debe dar a un niño en su primera etapa de vida, se había evitado casi completamente, pero como menciona la Organización Mundial de la Salud y los CDC,
para que se alcance la inmunidad por gracias a la vacuna del sarampión, debe haber un esquema de más del 95% de personas vacunadas. Sin embargo, en el 2021, y son cifras oficiales, más de 40 millones de niños no recibieron su vacunación contra el sarampión, entre otras vacunas de gran importancia. Se especula que puede haber sido gracias al efecto COVID, que pasó a ser la prioridad en cuestión de salud para muchos de nosotros, y se habría dejado de lado el tema del sarampión, por ejemplo, de la vacuna para el recién nacido, que cubre un esquema de enfermedades bastante variado. Habrían dejado de ser prioridad por atender la pandemia y la vacunación del COVID, y ahora podríamos estar viendo las consecuencias de un posible, no seguro, pero sí posible, brote de sarampión. E incluso, bueno, se habla de sarampión por la gravedad de esta enfermedad, pero bueno, cualquiera de aquellas enfermedades que no estén cubiertas por un esquema completo de vacunación podrían retornar, algunas de ellas con secuelas para toda la vida, como la poliomielitis, por ejemplo, en el caso de los infantes, niños y niñas. Y esto es una información que, por lo menos, si no es oficial, no se está diciendo que ya está pasando, pero sí que hay brotes que ya empiezan a surgir y que podría esto generalizarse en algunas regiones, fundamentalmente las más pobres. Bueno, en el caso de México, y esto no es noticia nueva porque lo habíamos comentado, pero viene al caso, viene al cuento por esta situación. Cuando se habla de esquemas de vacunación, bueno, este es un problema en nuestro país. Efectivamente, la falta de esquemas de vacunación completo en niños en la primera infancia, los primeros 3 años de vida, vaya, el problema es fuerte y se achaca, sí, efectivamente, al tema de la pandemia, pero también a la falta de planeación, a la ausencia de insumos, al desabasto de medicamentos y vacunas. Y luego nos encontramos, mi querido Jorge, con que, por ejemplo, en el esquema del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, en el área de salud, hay reducción en lo que tiene que ver con vacunación universal, reducción de recursos millonarios. Y si se hace una revisión de los presupuestos ya aprobados durante el gobierno del presidente López Obrador, se ha visto una disminución constante en este rubro. Lo que ya sabíamos es que uno de cada 3 niños en el país es el que tiene el esquema completo de vacunación. Solamente 1 de cada 3, 2 de cada 3 no lo tienen. Mire, eso que menciona del presupuesto de egresos de la Federación me parece que es muy importante para entender otro de los ángulos por los que la vacunación no está llegando a ser tan efectiva como debería, y es que del año pasado se habrían otorgado o destinado 30 mil millones de pesos a la vacunación en nuestro país. Para ahora, 2023, hay una reducción de más del 52%, llegando hasta 14 mil millones, de 30 mil millones a 14 mil millones de pesos. Entonces, por muchos factores, la vacunación no está siendo recibida de manera adecuada. Pero si el gobierno federal, las autoridades encargadas de la salud pública, en cuestión de presupuesto para vacunas que son indispensables para la vida, no está siendo tan efectivo, inclusive está recortando presupuestos, pues no se llega a entender el por qué exactamente. Pero yéndonos a los datos, en el 2015 el 97.2% de los niños recién nacidos tenían su esquema de vacunación completo, pues este año 27.5%, casi una tercera parte del total de niños que sí están vacunados, cuando México llegó a ser un ejemplo en vacunación. Sí, y en lo que tiene que ver con niños y niñas de 2 años, solamente tiene el esquema completo de vacunación el 31%. En el primero de los casos no se llega ni siquiera al 30%. En el segundo apenas se rebasa el 30%. Y este dato es importante recalcarlo. Para evitar un brote contagioso de este tipo de enfermedades, 95% mínimo de vacunación. México tiene apenas el 30%. La situación es grave, pero no solamente en el caso de los niños. Y aquí es donde tenemos que decir que la ineficiencia del nuevo sistema de salud, que desaparece el Seguro Popular y entra el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, o no sé cómo se llama, el INSABI, bueno, pues la ineficiencia es manifiesta. Y en el caso, por ejemplo, que esto es gravísimo, fíjense nada más,
En el caso del virus de papiloma humano, que genera tantas desgracias, una vez que se adquiere, aquí los datos son todavía más escandalosos. Apenas el 0.5% de las mujeres susceptibles de recibir la vacuna contra el VPH, solo el 0.5% lo tiene. Nada más. Estamos hablando del sector salud. Podríamos decir en otros números que al 99.5% de las mujeres le falta la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y eso, que estamos hablando nada más de mujeres. Así es. Porque es una enfermedad que sí desarrollan únicamente las mujeres, pero que los hombres también podemos ser portadores. Por eso, países como Canadá, Brasil, Chile, Uruguay o Guyana ya incluyen la vacunación a hombres también, precisamente por la prevención. En México, nada más el 0.5% de las mujeres reciben su vacunación, y exclusivamente mujeres. Sí. No se va más allá, y digo, este es otro de los ejemplos, y un ejemplo muy fuerte de la deficiencia que tiene el sistema de vacunación en nuestro país actualmente. Sí, pero no solamente en esto. Miren, ayer, si no me equivoco, ayer, no, el martes, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en nuestro país, en la conferencia de todos los días, desde Palacio Nacional, dio a conocer un dato. Dijo que el feminicidio en nuestro país se iba reduciendo. Bueno, pues resulta que de acuerdo con números oficiales, no. El feminicidio en nuestro país tiene 3 meses consecutivos al alza. Se ha elevado de manera notable, y esto es indiscutible. Pero ¿en qué apoyó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, el dato que ella dio? En una gráfica engañosa, para justificar su dicho. ¿Y cuánto tiempo estuvo visible esta gráfica para el análisis de quien quisiera poner atención? 2 segundos y luego lo quitó, la quitó. Ahora sí que intentar tapar el sol con un dedo, vamos a hablar de números, y es que el mes de octubre del 2022 alcanzó el récord de 80 feminicidios, uno más que septiembre de este mismo año, pero 21 casos más que julio 2022, que aquí mismo me tocó estar con usted pasando la nota. ¿Sí? Del récord que se había roto de feminicidios, y ahora ya pasamos por 21 esa cantidad. Mes con mes van aumentando, y esto puede ser perfectamente reflejado en mucha información que se divulga a través de redes sociales, información real, porque por supuesto son personas ¿sí? que se conocen y que denuncian la desaparición de alguna de sus amigas, familiares, inclusive casos más graves que ya son muy públicos y que llegan a dejar de pasar desapercibido por la población en general, y que ahora sí están llamando mucho la atención. Pero en contraste, las autoridades niegan que esto esté sucediendo, y no, los feminicidios van en descenso. Fíjense nada más, perdón Jorge, de enero a octubre, fueron 792 casos de feminicidio en el país. Y hay una constante que ronda arriba de 80, 86, 87, en algunos casos desciende 1, 2, un poco más. Pero la media se mantiene ahí. El feminicidio sigue siendo un problema. Pero esa situación, que al gobierno le basta la palabra de su funcionaria a través de una gráfica engañosa que solo mostró 2 segundos, y el tema se cierra. Queda la palabra de ella y se acabó. Y mira, esto es bien oportuno, mi querido Jorge, no lo traemos en el guión, pero se está publicando en el portal del periódico El Universal, periódico nacional. Gabriel Boric, presidente muy joven, electo allá en Chile, bueno, no electo, es presidente constitucional ya, muy joven él y un hombre de izquierda, pero él lo aclaró, no todas las izquierdas son iguales. El ser de izquierda no me impide a mí, así lo dijo alguna vez, decir lo que está mal. Hay cosas que se tienen que decir. Bueno, él a partir de hoy y hasta mañana es invitado de honor del gobierno del presidente López Obrador. Hoy en la mañana estuve, desde ayer, bueno, hoy muy temprano, desde ayer que llegó,
platicaron, se reunieron y va a haber por ahí un intercambio de diversos temas de interés para Chile y para México. Bueno, pues hoy fue invitado a la sede del Senado de la República, ahí donde se hace el pleno, y Gabriel Boric dijo esto: y hay alguien a quien no le va a gustar y le va a parecer intervencionismo, pero dijo Gabriel Boric, es brutal la cifra de feminicidios de México cada día. Así lo dijo. Yo creo que ya no lo van a volver a invitar. Eso mismo creo yo. Eso mismo creo yo. Mire, verdad es que por más que nuestras autoridades se nieguen a ver, son completamente visibles para nosotros y para el resto del mundo. Sí, bueno, así las cosas. Pero mira, hay cuestiones, vamos a dar esta notita y nos vamos a la pausa, hay cuestiones que se vuelven invisibles, desaparecen, no dejan huella y absolutamente nadie sabe qué fue lo que pasó. Estamos hablando de uno de los aviones presidenciales en sexenios anteriores, un TP-02 que sirvió durante 28 años a mandatarios mexicanos, si no me equivoco, desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y 4 años con Peña Nieto. Bueno, pues el gobierno de nuestro país, a través del instituto mentado para devolverle al pueblo lo robado, realizó una operación de venta de este avión. Se hizo una subasta y el postor que se lo llevó, que es una persona anónima, no se da a conocer su nombre, pues esto puede ser razonable hasta cierto punto, pagó 65 millones de pesos. Bueno, a través de los procedimientos de acceso a la información, se pidió información a dónde fue a dar este dinero, en qué se aplicó. Bueno, pues el instituto para devolverle al pueblo lo robado no sabe y dice que nosotros nomás fuimos mediadores de la venta, pero nosotros no recibimos ningún dinero, nosotros nomás mediamos. Fueron con la Secretaría de Hacienda tampoco sabe, fueron con la Secretaría de la Defensa Nacional porque el avión estaba vinculado al anterior Estado Mayor Presidencial y la SEDENA dice, no, esa información es inexistente. Nadie sabe a dónde fueron a parar 65 millones de pesos. Yo propongo en este momento la creación del instituto para devolverle al pueblo los 65 millones de pesos del avión presidencial que se rifó con cachitos, pero no se rifó, y luego se vendió, pero no se vendió, y quién sabe dónde está. No, bueno. Es tanto que se usó como campaña mediática por el gobierno de López Obrador, tantos comerciales desde antes de ser presidente, que en 2018 lo vamos a vender, que el cachito... Bueno, que este es otro avión, ¿eh? Este es otro avión. Este es otro, no. 65 millones, mi querido Jorge, es para una avionetita, no. El avión presidencial, este último, son como 150 millones, algo así, más o menos, pero bueno. 65 millones, pues, ¿qué tanto es? Nada despreciable, diría Lick Raferrero. Nada despreciable. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero quédense, tenemos una información muy interesante. En punto de las 6:30 vamos a tener un enlace con el licenciado Rafael Herrera Piedra y nos va a comentar acerca de uno de esos casos pendientes con la justicia que parece que algo hay. Al regreso. Hijo, no juegues ahí, que no sabes que te puedes caer. Ay, hermana, no lo regañes. Mejor. Coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas. La prevención es vital. Gobierno del Estado de Durango. En Megacable, además de buenas películas, también tenemos historias de éxito. Si deseas hacer carrera en una empresa sólida, tenemos un lugar para ti. Interesados presentarse con solicitud elaborada a la siguiente dirección. Y escribe tu propia historia en una empresa ganadora.
Megacable. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. Porque los cabareteros ya no tenemos temor de Dios. Martes y jueves, 19 horas. Por Canal 12. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Nefi Rojas, estimadísima Nefi, qué gusto saludarte otra vez. Qué bueno que nos estás acompañando. Fuerte abrazo para ti, Nefi. Mari Covarrubias, Mari, muy buenas tardes. No andes pensando cosas. Y es que dice Mari, capaz que el señor Mendívil ya se anda preparando para irse a la marcha de López Obrador. Estimada Mari, no, que pues. Seguramente está viendo a los vaqueros de Dallas que están jugando. Me estoy enterando en este momento. Ricardo Aragón Wizard, amigo, muy buenas tardes. Así es, dice Ricardo, un ojo al gato y otro al garabato. Proyección Política en mis Cowboys, pero aquí ando, estimado Ricardo. Ojalá que sigan ganando los vaqueros. Job Arellano, amigo, muy buenas tardes. Saludos, excelentes analistas. Gracias, estimado amigo, dice. Al joven Mendívil, qué bueno verlo de nuevo, Juan Lorenzo, qué voz de tenor. Y saludos al amigo David, que por lo visto le tocó lavar ropa. Efectivamente, en eso anda mi querido amigo. Y dice Ricardo Aragón, los vaqueros van ganando 21-13. Ojalá ahí le sigan. Claudio de Jesús Paz González, amigo, muy buenas tardes. Saludos a David, que está sentado en su sillón, preferido viendo a sus vaqueros. Con todo respeto, pero doña Claudia, si se casó gordillo, pues ella dijo, yo también me compro un pelado. Ojalá este salga más honrado que Carlos Imas, que no se nos olvide que Imas estuvo en la pandilla de Bejarano, es cuanto así es. Pablo Valdés, amigo, muy buenas tardes, dice, señor Cimental y joven Mendívil, la pregunta del día es hoy, ¿cómo le hace el joven Mendívil para estudiar, ir al programa, ser padre y estar muy fresco como una lechuga? Que pase la receta ahorita, que nos la pase, por supuesto. Adolfo Núñez García, muy buenas tardes, estimado Adolfo. BG Álvaro, estimado amigo Álvaro, dígale a su compañero que don no es adjetivo, es un prefijo. Ahí está, ya le dijimos. RZ Hillary, muy buenas tardes, como siempre. Rosario Vázquez también, muchas bendiciones para ti, por supuesto. José Andrés Rodríguez Ruiz, estimado amigo José Andrés, así como tú lo pides. Un saludo para mi esposa, la señora Cande, desde Querétaro. Mandarle decir que estoy bien de salud, o mejor dicho, que pronto estaré bien. Y que no se preocupe, que dejé todo en manos de Dios. Nunca nos perdemos su programa, mi esposa y yo los estoy viendo desde Querétaro en este momento. Estimado José Andrés, gracias, pero especialmente que te recuperes totalmente, por supuesto, como una bendición venida desde arriba. Y un saludo, por supuesto, muy afectuoso y respetuoso para tu esposa, la señora Cande. Martín José Vadillo Montes, amigo Martín, muy buenas tardes. Mi querido Jorge, ¿algún saludo? En primer lugar, y como todos los días, a mi familia,
mi familia, la que yo hice, a mi esposa Yasmín Cortés y mi hija Ariana Mendíbil Cortés, para toda su familia, la familia Cortés que nos está viendo, para don Fernando, para doña Yolanda, para todos quienes nos estén acompañando, mi papá David Mendíbil, que ojalá y nos esté viendo por ahí, que le cambie de ratitos, mi queridísima madre Zuli Sánchez, mi abuelita Manuelita Gutiérrez y mi estimado tío Benito Gutiérrez, mandarles un saludo a los dos. Y bueno, les decía yo que al regreso de la pausa vamos a tener un enlace con el licenciado Rafael Herrera Piedra y vaya noticia que nos tiene, es apenas el inicio de lo que muchos esperamos, que pronto, en los próximos semanas, días, meses, tal vez, sea la normalidad. Hablar de las responsabilidades de personajes implicados en el desfalco a Durango durante el sexenio pasado. Licenciado Herrera, qué gusto saludarlo. Gracias, Juan Lorenzo. Gracias a nuestra teleaudiencia de Proyección Política de Canal 12. Pues resulta un dato sumamente interesante, Juan Lorenzo. A través de las redes sociales nos enteramos de que Rubén Velasco Murguía, que todos recordamos fue titular del área de gasto educativo de la Secretaría de Educación en el Estado, ha sido detenido. Su detención fue producida hace 2 semanas, Juan Lorenzo. De acuerdo con las diversas fuentes que consultamos sobre este caso, en lo particular, Velasco está siendo procesada por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos delitos que constituyen una irregularidad financiera al frente de la dependencia que ocupó la Secretaría de Educación. De acuerdo con nuestras fuentes, hay 3 detenidos. Uno de ellos es el propio Velasco Murguía. Es fama pública, y lo comentamos en Proyección Política en su momento, Juan Lorenzo, de que Rubén Velasco promovió a un ejército de parientes y amigos en las diversas estructuras de la Secretaría de Educación en el Estado. Pero no solo cometió esa conducta ilícita, sino recurrió presumiblemente en otras irregularidades que están siendo investigadas en este momento. En términos generales, hasta el momento no se ha socializado este tema por la secrecía que se ha decretado por parte de las instancias gubernamentales para revelar la identidad de los 3 detenidos a que hago referencia. Pero las fuentes consultadas me confirman que uno de ellos es Rubén Velasco. Evidentemente, que será cuando se celebren las audiencias, que son públicas, cuando la opinión pública podrá enterarse del rostro de los 3 exservidores públicos que están bajo proceso. Es importante señalar, porque este es un dato que confirma nuestra información, en un primer momento, mi estimado Juan Lorenzo, el vicefiscal anticorrupción, Juan Soto Ledesma, tuvo a su cargo los primeros interrogatorios de Rubén Velasco. La actitud, me dicen mis fuentes consultadas, que son varias, Juan Lorenzo, sí, es que Velasco está en una actitud de colaboración, de proporcionar nombres, datos sobre presuntas irregularidades que se cometieron durante la administración de José Roses Aispuro como gobernador del Estado y de Rubén Calderón como secretario de Educación. De tal manera que el aparato de Procuración de Justicia ya empezó a operar en contra de los servidores públicos involucrados en los escándalos que hemos venido comentando durante el periodo gubernamental de Roses Aispuro. Mi estimado Juan. Licenciado, supongo, sin ser conocedor, por supuesto, del proceso y con la sorpresa, porque sí, efectivamente, a través de redes sociales, incluso por ahí algunos tweets que se colgaron y que luego desaparecieron, entró la duda de si esto era verdad. Pero Confirmado, Juan Lorenzo. Pero en la presunción de responsabilidades mayores hablo yo de que el tema apunta hacia eso, no solamente al ejército de familiares y amigos que colocó en la Secretaría, sino que hay responsabilidades, o tendría que haber responsabilidades mayores
que ameritaran su detención. Por eso él está en una posición de ser un testigo colaborador. Así es. Para tratar de ayudarse a sí mismo y proporcionar mayor información a la Fiscalía del Estado para efecto de que la Fiscalía Anticorrupción pueda hacer su trabajo. Repito, el vicefiscal anticorrupción Juan Soto Ledezma fue quien sostuvo el primer encuentro, de los primeros encuentros con Rubén Velasco al momento de que le formuló el interrogatorio correspondiente, Juan. Licenciado, también circuló esta noticia en relación con una exalcaldesa, Dora González. Ella sí. Es alcaldesa de Canatlán. Canatlán, sí. Que se le obligó a devolver 120 mil pesos que podrían parecer una bicoca en comparación con las multimillonarias cantidades de los que hemos manejado, incluso aquí en este espacio. Ella fue encontrada culpable de peculado. Pero además se habla, por ejemplo, de su sobrina Verónica González, y aquí se ve este entramado que a veces genera tantas reacciones, ya no de sorpresa, sino de indignación. Su sobrina fue presidenta del DIF en Canatlán, y ahora ella es candidata a la presidencia municipal. Sí, así es. Y también ahora es candidata a la Secretaría General de Acción Nacional, y va junto con Mario Salazar. Así es, Juan. Es correcta esa información. Válgame. Va a haber mayores sorpresas, mi estimado Juan, pero lo importante es que el aparato de Procuración de Justicia ya está dando resultados en Durango. Y una última señal, licenciado, creo que esto será la generalidad. Me han comentado también de otras personas que de repente se volvieron colaboradoras porque estaban en el ojo de la justicia, y todas, prácticamente todas, están soltando una gran cantidad de información. También es correcto, ¿eh? Sí. En las diferentes áreas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Finanzas, de Seguridad Pública, es decir, en obras públicas, de diferentes áreas, el aparato de Procuración de Justicia está recibiendo información sustantiva de las irregularidades que se cometieron en su momento durante los 6 años del gobierno de Expuro Torres, mi querido Juan. Bueno, pues vamos a esperar, estimado licenciado Herrera, a ver si el próximo miércoles hay más información para abundar sobre este tema. Pero es una señal positiva esto. Sin lugar a duda, la gente estaba esperando resultados y ya hay los primeros resultados, Juan. Bueno, pues ahí está. Licenciado, verdaderamente es un gusto habernos comunicado con usted y haber recibido esta noticia. Gracias, Juan, y solo me inquieta un solo tema, Juan. Sí. ¿Ahora qué playera de qué color trae? Ahora vengo serio. Ah, bueno. Sí. Bueno, nos saludamos el próximo miércoles, mi querido Juan. Primero Dios, estimado Link. Gracias. Cuídese. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la nota. Rubén Velasco, obviamente, si está en calidad, no sé cuál será su situación jurídica, porque hay distintos grados de responsabilidad, pero si esto es una especie de prisión preventiva, porque se habla así de una prisión, y preventiva en el sentido de que se realiza una investigación, hasta dónde llegará su vinculación a un posible proceso, no lo sabemos. Y obvio es de que el tema, mi querido Jorge, no solo es el nepotismo, haber puesto a sus familiares directos ahí en la Secretaría con muy buenos salarios y a una gran cantidad de personas conocidas. Obvio es que si está detenido, tiene que haber algo mayor detrás. Completamente de acuerdo. Es más por la información que pudiese llegar a proporcionar sobre exfuncionarios públicos cómplices en algunos presuntos actos, muy presuntos actos de corrupción, más que por lo que haya realizado, que desde luego, si es vinculado al proceso, va a tener que llevar la investigación sobre el desvío de recursos que habría hecho con ayuda de familiares y amigos en la Secretaría de Educación. Pero es más, me parece, el acto de iniciar la investigación, de encontrar a los verdaderos culpables de la administración 2016-2022. Bueno, habrá que esperar noticias. Y miren, yo les pido perdón por lo que voy a decir a continuación.
Pero apenas me entero de esta noticia, ¿qué fue lo primero que me vino a la mente en relación con Rubén Velasco? Además de que algún día se salió de una votación que la oposición aquí en Durango le iba a ganar por primera vez al PRI, eso ya ni me acordaba. Tampoco me acordaba yo de los familiares, de los hijos, de los yernos, de las nueras y de todo esto y de sus amigos ahí en la Secretaría de Educación Pública. Sino algo que dijo Rubén Velasco cuando comenzó a surgir, cuando se dio a conocer esta presunción de su responsabilidad en irregularidades administrativas y tal vez hasta en otro sentido. Esto la autoridad lo va a determinar. Pero ¿cuál fue la reacción de Rubén Velasco? Y por favor, discúlpenme la expresión, no es mía, fue la expresión de él. No le crean a los, no crean, a lo, algo así dijo, no les crean a los medios que sacan puras mamadas. Esa fue su reacción. Cuando él fue cuestionado, señor Rubén Velasco, aquí hay esto, eso fue lo que respondió, se dio la vuelta y se fue. Ahí está el caso. Y miren, híjole, antes de irnos a la pausa, nos queda un minutito para pasar esta cuestión, que también es importante, el tema de la reforma electoral. Bueno, pues resulta que ayer los integrantes de las Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Reforma Político Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación, dominada por Morena y sus adlátares o satélites o achichincles, u otras maneras de llamarlo, como son el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, bueno, pues aprobaron el dictamen que incluye la propuesta de reforma electoral, tal cual, sin cambiarle ni una coma, del presidente López Obrador. Pero resulta que lo hicieron de manera indebida. No entregaron la copia del dictamen a la oposición, sino hasta última hora, para que no lo pudieran leer. Y a final de cuentas, bueno, se aprobó esta situación. ¿Significa que se aprobó ya la reforma? No, es el dictamen. El dictamen es el documento sobre el cual se va a discutir. Un dictamen puede tener modificaciones, se cambian puntos, se agregan, se quitan, se ponen, lo que sea. Entonces, la discusión apenas inicia. Pero el primer dato, mi querido Jorge, es que Morena agandalló con esta situación irregular de no entregar copia del dictamen a los diputados de oposición y luego hacer valer su mayoría. Primer paso. Primer paso, segundo paso. Después del posicionamiento de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, que gracias o en apoyo del PRI, Morena tendrá la mayoría calificada, pero se pronunció que no va a hacer ningún movimiento que atente contra el INE. Leonel Godoy se habría molestado por la intervención de Alito Moreno, la cual recibió aplausos al terminar, y habría reaccionado a la carcajada de Alito Moreno diciendo: Alejandro, no se vale, pon orden tú también. Sí, sí, es que por ahí anda un video circulando cuando la posición de Alejandro Moreno, él dice, vamos a estar en contra y ya, punto, vamos a votar en contra, ni le busquen. Y lo que implique Pedecosto para el PRI, lo asumimos. Pues lo aplaudieron durante el posicionamiento de los partidos en relación con la reforma electoral. Entonces, Leonel Godoy Rangel pidió que no haya aplausos, por favor, no aplaudan, no estamos en un espectáculo. Y en ese momento en el video se ve a Alejandro Moreno que suelta una carcajada por lo que está diciendo Leonel Godoy, pero una carcajada, así como lo voltea a ver y luego suelta la carcajada y es cuando le dice eso: Alejandro, no se vale, pon orden tú también. Enojado, enojadísimo. Nos vamos a ir a la pausa, pero nos vamos a ir después de ver un pequeño video. Esto sucedió en Qatar, en pleno mundial de fútbol, mexicanos diciendo también desde ya, el INE no se toca. El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca. El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca.
el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR, con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, enlazadas a través de la señal de Radio Cañón, para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR, por Radio Cañón. Hola, soy Dalia Valeria Herrera Hernández, egresada de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tuve el privilegio de participar en la ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, representando dignamente al Estado de Durango. Participación que fue posible gracias al apoyo de nuestra universidad. Somos orgullosamente UG. Cuarto informe, Hechos con Valor, Rubén Solís. Ven y conoce Mina El Edén en el Centro Histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx/conafor. Apoya la economía local y rural. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 con recursos por 8.299.000 millones de pesos. Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Elizabeth Solís, estimadísima Elizabeth, muy, muy buenas tardes. Qué bueno que nos estás acompañando. Y vamos con lo que pasó en el Mundial entre argentinos y mexicanos. Pero antes de eso, mi querido Jorge, esto es importante y es una noticia muy lamentable. Matan al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Se está publicando ahorita, es la nota más reciente. Esto sucedió en el municipio de Pinos. El general José Silvestre Ursúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, en un enfrentamiento pierde la vida. Pues así está la situación en uno de los estados más violentos e inseguros del país, y esto, por supuesto, pues ahí hay que lamentarlo. Dos notas sobre la marcha del próximo domingo. Familiares de personas desaparecidas, a las que el presidente hasta hoy, a casi 4 años de gobierno, se ha negado a recibir, no ha querido recibirlos ni dialogar con ellos, lo van a estar esperando en el Zócalo el próximo domingo en la famosa contramarcha. Además, una más sobre la marcha: benefactores anónimos, como muchas de las cosas irregulares en las que incurre Morena, apoyan el acarreo a la marcha de López Obrador. ¿Con qué? Con la logística, con los camiones, con los alimentos, con las mantas, con anuncios gigantes que aparecieron hoy en la Ciudad de México y que nadie sabe quién los puso, como las famosas
espectaculares con el tema del desafuero de López Obrador o la campaña de Claudia Sheinbaum o de Adán Augusto en los estados del país, que nadie sabe quién los paga. Bueno, la marcha tendrá benefactores anónimos, ya los tiene, anónimos, que van a financiar el acarreo desde todos los estados del país. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Claro, y claro que pueden, ¿y quién les va a decir que no? Nadie. Esta marcha, a mí en lo personal, y ni siquiera existía yo, pero me sabe mucho a los tiempos más neoliberales del priismo, sí, el acarreo, claro. La organización, el montaje para un movimiento público, me suena muchísimo al priismo y me parece que viene por las raíces priistas ideológicas que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no sé si de verdad le hace falta acarrear gente. No. No sé si en este momento le haga falta organizar un evento de ese tipo. No. Honestamente, encuentro bastante contrastante la popularidad que tiene el presidente con las marchas como la que va a encabezar el próximo domingo. Sí, no, finalmente es un capricho, no para otra, no para otra cosa, sino nada más para alimentar su ego, punto, se acabó, eso es todo. Y miren, minutito y medio que nos queda, mi querido Jorge, y esto es lamentable, en Qatar, o Qatar, como dicen que se dice, pues ya hubo los primeros, no brotes, sino ya violencia real entre mexicanos y argentinos. Pero mira, tristemente, en todos los videos que yo he visto, se ha visto esto, mexicanos como este descamisado retando a argentinos que pasan. Tristemente, los mexicanos azuzando la bronca de esta manera que estamos viendo. Mire, yo siento que si uno hace su ahorrito para irse al Mundial, ahorrotote para irse al Mundial, pues va a pasársela bien, ¿no? Va a disfrutar de los juegos, del ambiente entre equipos, pero de repente brota uno que otro personaje con una mentalidad completamente diferente, que inclusive al grito de Pint Messi, ¿sí? ¿Sí? Se ponen a pelear con la porra de otra selección nacional. Cosas, y fíjese, y a lo mejor va a sonar mal, pero no he visto en ningún mundial o evento de este tipo videos de alguien de otro país con esta clase de problemas. Si no, antes eran los hooligans ingleses, ahora son sí. Los mexicanos, y lo vuelvo a decir, en todos los videos son los mexicanos los que agreden. Es terrible. Ya nos vamos, mi querido Jorge. Muchas gracias, mi estimado Juan Lorenzo. Amigos y amigas que nos acompañaron en Proyección Política a través de Canal 12 Durango, la página de Facebook Proyección Política y el canal de YouTube Proyección Política DGO. Nos vamos deseándoles una excelente tarde de jueves, dejándolos con el cabaret. Nos vemos mañana viernes. Así es, cuídense mucho.